Hablemos de Salud es presentado por Aderama, la mayor asociación de residenciales del Uruguay. Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Salud. Es un placer estar nuevamente aquí junto a ustedes a través de la pantalla de su canal para informarlos en todos los temas en salud que más nos interesan. Comenzamos este programa informándonos sobre la jornada académica del Hospital de Clínicas que se realizará en la próxima semana, del 23 de septiembre al 27 incluido. La semana académica es una de las actividades tal vez más importantes de la Facultad de Medicina, especialmente del hospital, sin duda, que involucra a todas las carreras de la Facultad de Medicina. Para nosotros es una semana muy importante, ya que es el aniversario de nuestro hospital. No solamente consideramos que esta semana es de reencuentros y conocimientos, sino que también es una semana de integración en cuanto a todos los funcionarios docentes y no docentes. De la misma manera que la semana académica es un momento importante en el calendario, tiene que ser un momento importante para toda nuestra comunidad docente. Es la oportunidad donde cada uno de los investigadores muestra lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, y eso es un plus adicional a la investigación. Este año, en la semana académica, en particular se hará hincapié en la salud mental, tema de preocupación para todos nosotros. Vamos a desarrollar y presentar temas como el programa de salud mental con la internación, el hospital de día, las policlínicas especializadas, el trabajo multidisciplinar y el estigma. Hay un enorme movimiento de presentación de proyectos, actividades, no solo de investigación, sino docentes de las distintas áreas del hospital que convergen en espacios comunes y que permiten un intercambio muy rico. Brota investigación por todos los rincones. Eso es una cosa muy, pero muy importante para los fines de la universidad. Al final de la semana hacemos un reconocimiento a funcionarios docentes y no docentes a la trayectoria por haber permanecido en este querido hospital. Es un orgullo para la Facultad de Medicina que el Hospital de Clínicas tenga su semana académica. Es en esta instancia donde damos a conocer lo que estamos haciendo y nos conocemos nosotros mismos lo que estamos desarrollando en el único hospital universitario del país. Con mucha alegría invitamos a todo nuestro equipo docente a participar en los últimos días de septiembre de la próxima semana académica del Hospital de Clínicas. Aderama. Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Infórmese al 099-107-950. En este espacio de odontología, la doctora Laura Sánchez responde algunas preguntas puntuales que ustedes nos han hecho llegar. Cuando hablamos de rehabilitaciones a través de una corona, es una rehabilitación que va a ser toda la superficie del diente y también la superficie oclusal, la superficie funcional del diente. Cuando hablamos de carillas, es únicamente en la parte frontal de las piezas, puede ser en el sector anterior o en el sector también posterior, pero es únicamente la parte frontal. Depende el requerimiento del paciente, el plan de tratamiento, qué le vamos a realizar. No siempre son pacientes que se hagan coronas o carillas. Lo importante es tener un buen diagnóstico, una buena prevención para que el paciente no llegue al consultorio con la necesidad de una restauración mayor. Hay veces que con tratamientos mínimamente invasivos le podemos solucionar en una sesión clínica al paciente su patología, rehabilitarlo y que pueda volver a tener todas las funciones orales, que eso realmente es muy importante hoy por hoy, poderle brindar soluciones inmediatas a nuestros pacientes. Entonces, lo importante, y sin ser reiterativa, es hacer un diagnóstico precoz. A veces vemos un puntito nomás en un molar y nos dejamos estar, y cuando vamos al odontólogo ya esa patología es mayor y necesitamos una rehabilitación mayor. Entonces, lo que le queremos transmitir es tener controles periódicos para no llegar a necesitar esas grandes rehabilitaciones que, si bien son una perfecta solución y el paciente recupera función estética y sobre todo mantiene la boca en salud, la mayoría de las veces con un diagnóstico previo no es necesario y lo podemos solucionar con restauraciones mínimamente invasivas.
Centro de Salud Palas Atenea, 095-273-538, www.palasatenea.com.uy. El doctor Daniel López nos habla hoy sobre los ataques de pánico y sus síntomas. Ante todo, vamos a decir que el ataque de pánico es un evento que se produce de modo súbito, es decir, repentinamente, de un momento a otro. También de forma inesperada. El paciente no pudo haber previsto que esto suceda. Yo le voy a pasar a comentar algunos de los tantos síntomas que tiene el ataque de pánico según describen los pacientes. Pero hay que tener presente que estos síntomas no se excluyen mutuamente, sino que pueden ir juntos, entrelazados, que en un momento puede predominar uno y en otro momento otro. Es dominante la molestia o el dolor de pecho, es decir, el dolor torácico, la precordialgia, acompañado de palpitaciones, como que el corazón late rápido, de taquicardia. Fíjese esto, ¿qué puede creer el paciente? Y efectivamente lo cree. Es un ataque cardíaco. De hecho, es algo que hay que diferenciar en el diagnóstico. Va acompañado muchas veces de falta de aire. Esa falta de aire, esa que se llama disnea, el paciente respira más rápido y siente de todos modos que le falta el aire. Tiene por momentos sudoración, transpiración profusa, alteraciones digestivas, tal el cual malestar abdominal, de estómago, con náuseas, puede incluso agregarse vómitos. El paciente tiene una sensación de inestabilidad, se toma de las paredes, puede padecer mareo o algo parecido a vértigos acompañado de esa transpiración. Desde el punto de vista de la sensibilidad, muchos pacientes refieren como adormecimiento o entumecimiento de las manos, del rostro, de los pies. Desde el punto de vista afectivo, emocional, tienen una sensación de irrealidad, como de no ser ellos mismos, como de tener una suerte de despersonalización. Tienen un temor de perder el control sobre sus actos, sobre su propia condición. Tienen miedo hasta de volverse locos. Y muchas veces, esto es muy fuerte, tienen la llamada sensación de muerte inminente. El paciente cree que va a morir. Imagínese todo esto junto. Afortunadamente no sucede, pero el paciente lo cree porque todos estos síntomas lo invitan a pensar en esa condición. Esta sintomatología que le describo, y como le adelanté, se produce de un momento a otro, repentinamente, y los síntomas van aumentando progresivamente en intensidad. Y el apogeo, el pico máximo de síntomas en términos generales, está a los 10 minutos, 12, 15, 20, y después tiene tendencia a ir bajando, Pero algunos de esos síntomas pueden durar más minutos, una hora o más todavía. La frecuencia es del doble en la mujer que en el hombre, así como se da en otras alteraciones o trastornos de ansiedad. Ahora quería agregar algo importante, la edad de aparición. La edad de aparición del ataque de pánico es generalmente en los jóvenes. Los primeros eventos, el pico promedio a lo mejor está entre los 22, 25 años hasta los 30. Después de los 35 baja el promedio de aparición, siendo poco frecuente en los más chicos de 20 años y en las personas mayores. Ahí es poco frecuente. Centro de Salud Palas Atenea. Atención integral de cuidados e internación para la rehabilitación poshospitalaria del adulto mayor en Prado y Pocitos. 095-273-538. www.palasatenea.com.uy. Aderama. Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099-107-950, www.aderama.org.uy. Mm.
dialogamos con la psicóloga social Carla Manrique. El martes 10 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de Prevención del Suicidio y dialogamos acerca de la aplicación, claramente, para la prevención de suicidio adolescente. Cambiemos la narrativa. Cambiar la narrativa significa sacar el estigma al suicidio y también a los intentos de autoeliminación. Es que deje de ser un tema tabú, que rompamos el silencio, que podamos poner sobre la mesa estos temas y por sobre todo que podamos sacar los mitos tan arraigados que están culturalmente en nuestra sociedad. ¿Cuántas veces escuchamos o quizás hasta dijimos de una persona que se quita la vida? Hay que ser valiente para tomar esa decisión. Y otros pueden decir, hay que ser cobarde porque no afronta el problema. Ni valientes ni cobardes. Desesperación es la palabra, sufrimiento, enfermedad. Una persona que lamentablemente decide terminar con su vida es porque está sufriendo. No es que no quiera vivir más, no quiere vivir más como está. Es también un mito pensar que solamente el personal que trabaja en salud o en salud mental es el que puede hacer algo al respecto. Todos, todos desde nuestro lugar podemos ayudar y podemos hacer algo por el otro. Justamente quien va a identificar que a la persona le pasa algo, que está rara, que cambió, es el entorno cercano. Es su familia, sus amigos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, de estudio, van a darse cuenta que algo no anda bien. Y allí es que se tienen que encender las alarmas. Allí es que se tiene que pedir ayuda. ¿Qué podemos hacer? Lo primero es dar un espacio de escucha a esa persona. Hoy por hoy, que lamentablemente nadie tiene tiempo, ¿verdad? Escuchar con empatía. Escuchar con interés, con preocupación. Escuchar al otro sin juzgar, algo que los uruguayos hacemos muy comúnmente y que tenemos que dejar de lado, es dar consejos. Generalmente cuando se nos cuenta algo, uno se pone en el lugar y dice, yo en tu lugar haría tal cosa, o a mí me pasó, hice tal otra. No importa lo que a vos te pasó, te puede parecer que es igual, no lo es. Cada caso es único. No culpar a la persona. No juzgar, no culpar y no pensar cómo puede ser que llegó a esta situación. Y a veces nosotros hasta tildamos de egoísta pensando en que no piensa en su familia, en hijos o en padres. Recordar que la persona no es que no quiera a la familia, sino es que no soporta más la situación de sufrimiento por la cual está atravesando. Pensar que una persona que se quita la vida está loca. No, no lo está. Está atravesando por una situación de sufrimiento. Cualquiera de nosotros puede llegar a tener una ideación suicida. Y no hay que estar loco para tenerlo. Hay que estar bajo una situación de desborde en la cual uno lamentablemente no le ve salida a esa situación. Para eso pedimos justamente que todos estemos atentos, que podamos tener ese espacio de escucha, pero por sobre todo que pidamos ayuda para esa persona que tanto la necesita. Vamos a recordar la línea Vida, la línea de prevención de suicidio, 0800-0767, desde el teléfono fijo y desde el celular, *0767. Recordamos siempre que a la persona hay que llevarlo al prestador de salud, ya sea público o privado, donde se asista, y también recordamos que tenemos la aplicación Claramente Salud Mental. Ustedes ponen Play Store en su celular y la están pudiendo descargar o la están pudiendo ver en la página web en su dispositivo. Esta página es de salud mental y es de adicciones. Es gratuita, es para toda la comunidad y allí van a encontrar todos los teléfonos de interés estatales, todos los servicios que tenemos a disposición. Todos juntos podemos hacer la diferencia. Podemos ayudar. Hablemos. Hablemos de suicidio hasta que no incomode. Centro de Salud Palas Atenea, 095-273-538, www.palasatenea.com.uy.
Y en esta oportunidad, la doctora Gabriela Novelo nos habla sobre la aplicación de toxina botulínica con fines médicos. Se refiere en el día de hoy a la aplicación de esta toxina en bruxismo y en hiperhidrosis. La administración de toxina botulínica, tenemos dos zonas importantes que también se realizan en consultorio, que es la administración de las mismas a nivel del masetero, que es un músculo masticador que se encuentra a nivel de lo que sería el tercio posterior del rostro, a nivel que va desde la arcada cigomática hasta el ángulo de la mandíbula. Este músculo, que es muy fuerte, a nivel en el sueño, juega un rol importante en el bruxismo. Sí, que además el paciente manifiesta dolor de cabeza, bueno, y muchas veces no logran descansar. Se puede tratar el bruxismo con la administración de dosis de toxina botulínica a nivel del masetero, logrando una mejoría notoria de esta situación, o sea, de esta patología. Y a otra aplicación también de la toxina botulínica es la administración a nivel de la zona de hipersudoración, o sea, lo que se denomina la hiperhidrosis. La hiperhidrosis, que habitualmente el paciente manifiesta una sudoración excesiva a nivel de las axilas, también en las manos, en donde genera muchas veces vergüenza en el paciente, incomodidad y limitación laboral y social, tiene una solución que es muy sencilla, rápida y sin un posoperatorio importante, porque se puede hacer mediante la administración de toxina botulínica en consultorio, logrando una mejoría de su patología rápida con una reincorporación a sus actividades rápidamente. InfoResidenciales, el buscador de residenciales más importante del país. www.inforesidenciales.com.uy. Y en este espacio el doctor Juan Andrés Cabrera se refiere al dolor pélvico crónico. Ante la gran cantidad de consultas que he recibido acerca de los dolores de pélvicos, el tema que he seleccionado para tratar el día de hoy es el dolor pélvico crónico. Es aquel dolor que se localiza, podríamos decir, por debajo del ombligo, entre las dos articulaciones de la cadera. Es un dolor que puede ser producido por múltiples órganos o sistemas, como el aparato urinario, el aparato genital y el aparato gastrointestinal. Lo primero que tienen que saber es que no se deben automedicar con analgésicos, con antiinflamatorios, con antiespasmódicos, con antiinflatulentos, sino que ante esta situación lo primero que hay que hacer es consultar a su médico. ¿Por qué no se deben automedicar? Porque al tomar estos medicamentos podemos estar enmascarando patologías de base que no son diagnosticadas en tiempo y forma, lo que determina que no se esté tratando de la manera adecuada a la situación que le está produciendo ese dolor. Es por eso que le hago hincapié en que no se automediquen, que ante un dolor que persiste en el tiempo y que está afectando su calidad de vida, que consulten, porque a partir de ahí se hará un diagnóstico adecuado para un tratamiento eficaz. Hay técnicas para lograr disminuir o sacar totalmente ese dolor. Tener dolor no es normal y hay soluciones para que usted esté mejor. Residencial Vilmore, centro de larga estadía para las personas mayores. Brindamos asistencia integral y rehabilitación con distintos grados de dependencia en amplia sala de fisioterapia. Contamos con un equipo multidisciplinario, enfermería de nivel sanatorial y sala de agudo, personal certificado en primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar y DEA. Ofrecemos servicios especializados en todas las áreas con la empatía y el respeto que las personas mayores merecen. Somos un hogar de puertas abiertas con amplios espacios verdes. Residencial Vilmore, Santa Lucía. Vení a conocernos. 4334-9954. 097-304-574. Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay. Un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica, equipado con tecnología de avanzada y los más calificados profesionales de nuestro país, que le brindarán una atención con calidad certificada y le ayudarán a resolver sus problemas de visión, siempre con un plan al alcance de su mano. Nos vemos en Círculo Láser. Adirama.
Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099-107-950, www.aderama.org.uy. Centro de Salud Palas Atenea, 095-273-538, www.palasatenea.com.uy. Y en este segmento les presentamos un informe sobre oncología molecular en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón que se realiza en el Hospital Maciel. El Servicio de Oncología, que desde 2020 cuenta con un laboratorio de oncología molecular que desarrolla no solo la parte diagnóstica molecular del cáncer, sino también investigación. Es fundamental el diagnóstico molecular del cáncer de pulmón para determinar características moleculares que nos permiten identificar tratamientos específicos que logran resultados mucho más eficaces y mucho menor toxicidad. A partir del 2017 se inició un proyecto en conjunto con la Cátedra de Cirugía de Tórax y la Cátedra de Neumología, junto con el Servicio de Oncología, para generar una policlínica especializada en cáncer de pulmón multidisciplinaria que permite la discusión de cada caso clínico en forma interdisciplinaria, y esto logra poder realizar un diagnóstico y tratamiento mucho más acertado y con una velocidad mucho más rápida, dado que los tiempos se disminuyen en relación a lo que es la práctica tradicional de la consulta secuencial, mientras que en este caso es una consulta multidisciplinaria en el mismo momento. Esto se ha logrado gracias a que en el Hospital Maciel se encuentra la Cátedra de Cirugía de Tórax, la Cátedra de Neumología y el Servicio de Oncología. Desde el 2020, el Servicio de Oncología cuenta con un laboratorio de oncología molecular que permite el diagnóstico molecular del cáncer de pulmón. No solo el cáncer de pulmón, sino también de todos los tipos de cánceres que se diagnostican en el Hospital Maciel. La identificación molecular del cáncer de pulmón y otros cánceres permite identificar alteraciones moleculares que determinan tratamientos específicos que son mucho más dirigidos, y eso determina mejores resultados y mucho menor toxicidad. El Hospital Maciel es centro de referencia en cáncer de pulmón para todo ACE, pero no solo eso, sino para todo el país en su conjunto. Es el único hospital que presenta el servicio de cirugía de tórax junto con el servicio de neumología y el servicio de oncología, lo que permite la discusión multidisciplinaria desde el vamos a un paciente y efectiviza tanto los diagnósticos como los tratamientos de cada paciente. ¿Sabes lo que es la autoestima? La autoestima es la fuerza interior que te recuerda lo valioso que eres, incluso hasta cuando dudas de ti mismo. Es el reflejo interno que puede ser alto, bajo o cambiante, que afecta nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestro bienestar. Por eso, no podemos permitir que nadie nos baje la autoestima. Y si algún día nos encontramos en una situación similar, lo mejor va a ser buscar ayuda en una persona de alta confianza que mejor te haga sentir y que sobre todo vea lo valioso que eres. Adirama. Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Infórmese al 099-107-950. Tengo el placer de contarles que hace unos días abrió sus puertas Casa Gaudí, un residencial para adultos mayores dirigido por el doctor Gustavo Díaz y un equipo de profesionales con mucha experiencia en el cuidado y la atención de cada residente. Nuestro equipo se trasladó hasta allí y les puedo asegurar que es una oportunidad para que su ser querido tenga una vida plena y feliz. En Casa Gaudí les aseguro que la vida se vuelve arte. Bienvenidos a Casa Gaudí, este nuevo emprendimiento residencial para adultos mayores que hemos instalado con amigos en la zona de Pocitos. Es el sexto residencial que inauguro, estuvimos trabajando siempre en la zona de Carrasco y hemos decidido incursionar en esta zona. La idea fundamental es la filosofía que mantengo en mis otros residenciales, básicamente el bienestar del adulto mayor, un lugar agradable, amplio, donde ellos puedan socializar y generar una nueva forma de vida, que la edad sean solo años y que la arquitectura de esta nueva etapa
la construyan en compañía, con los cuidados adecuados y con la atención médica, psicológica y emocional necesaria por parte de nuestras actividades y una casa que es realmente fabulosa. Probablemente piensen ustedes, y bueno, ¿por qué elegí este residencial y no otro? ¿Y por qué? ¿Y qué cosas debo considerar en la elección de un residencial para mi familiar, para mi ser querido? Yo siempre digo, bueno, lo primero que hay que considerar es el espacio que va a disponer el adulto mayor. No solamente pensar en el dormitorio que va a elegir, sino que también en los espacios que va a tener en común, con quiénes va a compartir y los cuidados, una relación adecuada entre residentes y cuidadoras. Además hay que observar también la accesibilidad de la casa, la posibilidad de que existan barras y medidas de seguridad en los baños y que además tengan un plan o un proyecto de actividades. Ustedes saben, y se los puedo relatar después de 15 años de propietario de residenciales, que los días en un residencial son siempre muy similares. Entonces, en nuestros centros, la idea es que cada día de la semana esté marcado por una actividad. Un día hay educación física, otro día hay un taller de psicología, otro día hay un taller de música, para que todos los días en el residencial sean diferentes y el adulto mayor se sienta que cada vez que se levanta porque va a realizar una actividad, porque va a conversar con sus compañeros y porque va a estar continuamente atendido. La decisión de elegir un residencial para un ser querido siempre es muy difícil, pero tengan en cuenta que aunque aparentemente los adultos mayores estén viviendo mejor en su casa, si están solos, realmente no es una buena forma de vivir. El ideal es estar con sus pares, de conversar y recordar las cosas que habitualmente los hicieron felices y de alguna forma mantener esa felicidad en el recuerdo y en la memoria de sus seres queridos, de sus amigos y de toda la gente que escribió la historia de ese adulto mayor. En Casa Gaudí la idea es justamente esa: espacios abiertos, amplios espacios comunes, jardín, flores y actividades que mantengan a los adultos mayores en una permanente redescubrimiento de su nueva etapa de vida. Otro de los puntos que destacamos en nuestro residencial es lo que llamamos la presencia de los propietarios. Nosotros creemos que más allá de que las cuidadoras generen un espacio de atención permanente, es la posibilidad de la familia de poder conversar con cualquiera de nosotros, nosotros somos tres socios, les da como una seguridad de que siempre van a tener nuestros teléfonos disponibles y que cuando ingresen al residencial puedan fácilmente conocer, conversar y formar parte de la misma familia que queremos construir en Casa Gaudí. Es por eso que los invitamos a conocer nuestras instalaciones en la calle Soca 1480 o comunicarse con nosotros en los teléfonos que aparecen en pantalla. Visítenos, nosotros somos dueños presentes, siempre estamos en la casa y siempre pueden consultar lo que ustedes necesiten. Van a ver que conocernos hará más fácil su decisión. Y nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante, que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros los esperamos aquí la próxima semana en Hablemos de Salud.